Sentí Destino Franco, ciudad portuaria fronteriza en Paraguay, localizada en el sector oriental del país, a orillas del río, en el departamento de Alto Paraná. Ubicada en la unión de los caudalosos ríos Paraná y Mundaú, vecina del puerto Iguazú en Argentina y Foz de Iguazú en Brasil, es llamada la ciudad de las tres fronteras, ya que allí convergen los territorios de los países de Paraguay, Brasil y Argentina. Destino Franco ofrece variedad de atractivos de turismo de aventura, cultural y de naturaleza que hacen que el turista disfrute de una experiencia renovadora en el destino, momentos placenteros que nunca olvidará. Le invitamos a descubrir Destino Franco. El complejo Eco Piroú está situado en Península Camino a Cedrales, a 20 kilómetros del centro de la ciudad Presidente Franco. Cuenta con infraestructura, alojamiento en una casona o áreas de camping con lagos y arroyos naturales cristalinos. Actividades de tirolesa, senderismo y arborismo. Además, los visitantes podrán disfrutar de quinchos, piscinas, canchas de vóley y practicar fútbol. Saltos del Mundaú Parvoté. Los saltos del río Mundaú están ubicados en el distrito de Presidente Franco, a 10 kilómetros de Ciudad del Este. Esta maravilla de la naturaleza cuenta con más de 40 metros de altura y se compone de tres caudalosas caídas principales con otras menores complementarias que se precipitan próximas a la desembocadura del río Mundaú en el río Paraná. Aquí podrás disfrutar de senderismo, arborismo y tirolesa. Ecoaventura Saltos del Mundaú, la magia de la naturaleza. Es una expedición que nos adentra en pleno bosque atlántico, a través de sus senderos y rodeado de un majestuoso patrimonio en estado primigenio. El visitante formará por una o varias jornadas ser parte activa del mismo. Conocerá su capacidad física a la vez que visita una zona sumamente protegida, la Reserva Natural Privada Maharishi. Recorrerán caminos rurales en bicicleta, navegarán por las aguas del río Mundaú, caminarán por las sendas del bosque hasta llegar al corazón del campamento base de la escuela deportiva Rider Guaraní. Aquí comienza la aventura, tirolesa de 225 metros, rappel de 40 metros, cursos de tiro con arco, safaris fotográficos, acampada, trekking y rafting. La adrenalina en esta odisea turística está garantizada. Toda la propiedad Maharishi ocupa 450 hectáreas, de las cuales 343 hectáreas fueron declaradas como reserva natural privada en el año 2008. La reserva es parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná y cuenta con registros de alrededor de 59 especies de plantas y más de 20 tipos de orquídeas. Hay una gran variedad de aves. Han sido identificadas 276 especies, de las cuales 7 son consideradas amenazadas. También existe una gran variedad de reptiles e insectos y unas 20 especies de mamíferos silvestres. El Museo del Monumento Científico Moisés Bertoni reconforte aquí los sentidos y el alma. A 363 kilómetros de Asunción y a 36 kilómetros de Ciudad del Este, a orillas del río Paraná, en este sitio, a fines del siglo XIX, el sabio Moisés Santiago Bertoni, suizo, creó un centro de experimentación donde realizó trabajos científicos y de investigación en el campo de la botánica, la zoología, la historia y la etnografía. La visita incluye la casa del sabio convertida en museo, con muebles de la época, el cementerio de la familia Bertoni, senderos y un arboretum con especies de flora nativa y exótica. Las comunidades indígenas Bua Guaraní y Aba Guaraní viven en el área protegida y ofrecen sus artesanías tradicionales. El Hito de las Tres Fronteras es un lugar turístico en Destino Franco. Marca el lugar de las tres fronteras donde se unen los ríos Iguazú y Paraná. Desde allí se observarán los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay. En cada país existe un obelisco pintado con sus colores nacionales. Destino Franco cuenta con infraestructura hotelera de calidad,
que se destacan por brindar una profesional atención, confort para el descanso y disfrutar de la amabilidad de su gente. Destino Franco ofrece variedad de restaurantes, bares, pizzería, parrillas con exquisitos platos y deliciosos postres, comida paraguaya, además de la comida internacional, que servirán de pretexto para la distensión y el ocio de un merecido descanso en Franco. Viví lo auténtico. Sentí Destino Franco.